Bueno, hincha de Boca y de Morón, medio lento el tipo, Sí, me mando el chiste. ¿Y buenísimo. cuándo supiste que ibas a ser científico? Eras bocho en la primaria. Bueno, sí, no, no. Eras el mejor del grado, el No, abanderado, ¿cómo era? ¿O eras el número dos? ¿Cómo estabas y ahí? estaba por ahí, Estaba por fui ahí. abanderado. Ah, había uno que sabía más que vos. El problema era que había promedios, entonces hasta sexto grado yo era el que tenía más promedio, después al final hubo uno que sacó más promedio que yo. ¿Acaso toda tu vida hacía una competencia con No, ese para una? nada, yo Decía. jamás, nunca intenté competir, nunca intenté competir. Bueno, ¿y cuándo supiste que ibas a ser científico? De chiquito, en realidad de chiquito me gustaba siempre hacer cosas. Yo tenía, ponele 6 o 7 años y empecé a afanarle a mi viejo lamparitas, cables y armaba cosas con botoncitos, prendían las ¿Y luces. papá qué se dedicaba? Papá era piloto de aerolíneas. O sea, había algún... Nada que ver, No. nada que ver, o sea. Bueno, pero era un hombre instruido y conocedor del manejo de máquinas y... No, No. no, no. Digamos, no, no, no de máquinas, pero digamos, se las rebuscaba para hacer el mantenimiento de la casa sin problema, ¿no? Y después empecé a leer una colección que se llamaba Tecnirama, y otra que se llamaba Enciclopedia, no sé cuánto, que se coleccionaba por fascículo, ¿no? Así que me entró a gustar esos temas, y una vez fui con mi viejo, me llevó, que tendría 10 años por ahí, me llevó Cuando te a... disfrazabas de gladiador. No, eso era antes, me disfrazaban de gladiador cuando tenía 5 o 6 años, y antes que eso me disfrazaban de Claro, mejor esa parte conejito. la tapamos. Esa foto no la mostramos. Me llevó a la Feria Mundial de Nueva York. Eso debe haber sido en el año 60, 61, por ahí. Y ahí había un stand de Walt Disney que decía, en donde me dieron una revista que decía Nuestro amigo el átomo. Y otra revista que decía Carreras en el campo de la energía nuclear. Y a partir de ahí me decidí que yo iba a ser, yo quería ser ingeniero nuclear. ¿Hiciste industrial de secundaria? No. No, No. soy ¿Bachiller? bachiller. ¿Y después de Morón a estudiar a dónde? Ya en la universidad. ¿Dónde De estudiaste? Morón fui a estudiar a Ciencias Exactas en la UBA. Y después de unos par de años, me anoté, me presenté al Instituto Balseiro y me dieron la beca y me recibí de licenciado en ¿Y a física. exactas que tenías hora, hora y media de viaje? Exactas tenía 1 hora 20. Una Si me hora. dejaba estar, me llegaba a 1 hora 40, 1 hora 50, de ida nomás, y de vuelta otro tanto. Y uno tiene la imagen de los científicos siempre que son nerd, que les cuesta encarar a las chicas, que no van a bailar, No, que no. tienen anteojitos. En este caso, los anteojitos los tengo yo, pero tu vida de adolescente era normal. Normal, totalmente normal. Futbolero. Futbolero, ¿Algún otro deporte, no? bueno, cuando me recibí en la secundaria, paraba en un Ateneo con unos amigos y entonces ahí jugábamos Sí. al billar de tres bandas, ¿no? Al billar, Que había que y jugar. había que jugar, ¿no? Y andaba bastante bien. A Defendía. la pelota paleta jugaba y a las cartas. ¿Y al metegol le Al hacías? metegol también, pero las cartas también. Me gané una vez un torneo de mus en el Club 77. ¿Y hoy PlayStation, esas cosas, con los No, nietos? No. para nada. Te casaste con tu mujer de toda la vida. ¿Cuánto hace María del que...? Mar, nos casamos en el año 73, hace 39 años que nos ¿Y te casamos. aguanta todavía? Y nos aguantamos ¿Hablas de ciencia mutuamente. con ella? No. No, No. no. ¿Y No, hijos? es más, no. Tuve un proyecto de divulgación de la ciencia. Entonces ensayaba con ella a explicarle A ver lo si que entendía. quería. Si entendía, estaba bien. Pobre mujer. Y una familia grande, ¿no? Una familia grande, muy grande. Tengo ¿Cuántos seis hijos? hijos, 5 nietos, nueras y yernos,
¿Todos bosteros o no? Carlín, que es mi primer varón, y Agustín, que es el segundo, eran los dos hinchas de Boca. Pero cuando vivíamos en Francia, en un momento, vine en un viaje a la Argentina y para no comprarle las dos camisetas iguales, a uno le compré la de Boca y a otra de Morón. Bueno, Agustín es de nada más que de Morón. Hincha fanático del gallito. Hincha fanático del gallito. ¿Y alguno científico no? No. ¿Ninguno? No. Agarraron por otro lado. Están más bien para el lado del turismo. Ajá. Hay cuatro que están vinculados con el turismo. Una está en el... Comunicación. Las letras. No, las letras. Y el último es está estudiando música. Volvemos hacia el lado de la ciencia. Bueno, ellos deben chapear, ¿no? Que el papá, aunque no te lo digan a vos, viste cómo son los pibes, deben sacar un poquito de chapa con la historia del papá, ¿no? Y no sé, sí, puede ser, porque qué sé yo, mi nieta me admira. Así que algo seguramente. Algo escucha. Escucho. Si mirás la carrera para atrás. Sí. Pegada a la historia del país más que a la personal, hubo muchos tiempos perdidos, ¿no? Sí, la realidad es que hubo momentos en que uno podría haber aprovechado circunstancias favorables para hacer desarrollos interesantes y que en el país no los hizo. Tampoco puedo estar muy en contra, digamos, hubo momentos del país donde las cosas estaban embromadas y entonces por ahí apoyar en ese momento algo que no tuviera la urgencia que era mantener un hospital o la educación. Sí, uno imagina que por ahí no se podía apoyar, pero también tenemos la noche de los bastones largos o caballos mandándolos a la parte. Por supuesto. El opuesto a apoyar. Por supuesto, apoyar, efectivamente. No, no.